Hola, somos la UAN, Universidad Antonio Nariño de Colombia, y yo soy Carol Vázquez, decana de la Facultad de Terapias Psicosociales. Es un placer para mí conectarme de nuevo con ustedes, en esta ocasión para celebrar el Día Internacional de la Felicidad. Si bien es cierto, no hay fórmulas mágicas para ser felices, sé algunas recomendaciones que queremos recordarles el día de hoy para que construyamos juntos un camino hacia la felicidad. Primero, recuerden por favor que la felicidad es una decisión y una actitud de vida. Segundo, aprendamos a ser resilientes y abracemos cada dificultad como una oportunidad. Tercero, a veces no hay peor enemigo que nuestros propios pensamientos, así que llenémonos aquí de cosas bellas, maravillosas, pensemos en positivo y conectémonos en positivo en la vida. Siguiente, rodeémonos de personas maravillosas y alejémonos de lo tóxico envenena y contamina, así que tampoco seamos así, proyectemos lo mejor de nosotros. Siguiente, no les voy a decir lean un libro, vean una película, no, les diré, exploren en su vida, de acuerdo a su historia, a su universo, aquellas fuentes de felicidad que pueden estar en sus seres queridos, en momentos, en lugares, pero aliméntense, enriquezcanse, nútranse para que cada día de su vida sea la mejor versión posible que ustedes puedan lograr. Siguiente, amen, ámense y amen a los demás. Busquen que cada momento sea la oportunidad de abrazar esta gran oportunidad de vivir, porque mientras haya vida, hay esperanza. Siguiente, busquemos una práctica diaria. ¿Qué hacemos diariamente para poder alimentar esa felicidad y proyectar esa felicidad en los demás? En mi caso, sonreír. La sonrisa es símbolo de felicidad para mí. ¿Cuál es el símbolo de felicidad para ustedes? Siguiente, sanen, perdonen, libérense, aprendan a pasar la página para que puedan vivir tranquilos. Siguiente, por favor, no miren a los demás, no se fijen en aquello que tienen los demás, brillen con luz propia y aprendan a valorar su existencia, no miren lo que les falta, sino valoren lo que tienen, porque por ello vale la pena sin duda seguir adelante. Siguiente, siempre encuentren el sentido a su vida, porque la vida tiene un propósito, un para qué, y eso les va a permitir sin duda ser felices y resilientes, dando lo mejor de ustedes para su vida, para su familia, para toda la comunidad. Nuestros mejores deseos en este día, mucha felicidad y resiliencia para todos. Y recuerden que no están solos, la UAN está con ustedes. Quédate en casa, quédate en la UAN, number one. ¡Nos vemos!